¿En serio? ¿Qué dibujaste? Papi dijo el escudo del Ecuador, porque el 31 de octubre no se celebra Halloween, se celebra el día del escudo. ¿Puedo verlo? Claro. Termina tu comida primero. ¿Ya te lavaste los dientes? Sí, mami. No me mientas. Sí, mami, de verdad ya me lavé los dientes. Mami, tengo sed. ¿Me puedes traer un vaso de agua, por favor? Ya voy. ¿Qué se supone que estás haciendo? Yo nada, estaba pensando. ¿Con ron? Sí. Tú sí que no cambias, bro. Te he dicho que dejes esa manía de tomar en la noche. No te hace nada bien. Allá con los amigos te puedes hacer lo que se te pega la real gana. Pero aquí, en esa casa, no. No me vas a hacer absolutamente nada. Mira, si querías vivir como soltero, no te hubieras casado conmigo. Así de fácil y de sencillo. Yo vivo como soltero. Lo único que haces es estar pendiente de las cosas que tienes que vender y cuando llegas, te pones a ver televisión y a tomar tu estúpido licor. Ya ni me tocas. Pero yo te amo, mi amor. Solo que a veces tú tienes esas manías y no me dejas demostrar. ¿Ves? ¡Así eres tú todo el tiempo! ¿Te das cuenta? Discúlpame, mami, mi vaso de agua. Lo siento, me olvidé. Yo voy. ¿Me puedes decir qué significa esto? No, tranquilízate. ¿Cómo quieres que me tranquilice? Nos van a quitar la casa. Todo eso es su culpa. Tú que pasas todo tu dinero gastándolo en esos juegos y tus estupideces y licores y ¿otra vez vamos a comenzar con lo mismo? No. Mira, tú solamente gastas el dinero, no le pides cosas positivas, cosas buenas para la casa. Por ejemplo, el techo. ¿Tú sabes lo que le pasó a mi invierno pasado? Si techo aún estoy esperando que se... Mira, ¿y tú esa ropa que tienes en el armario? Cada vez que vas al centro comercial, traes una nueva colección. Ya, ¿qué crees que no me di cuenta cuando me estabas de cuenta? ¿Ah? Yo solo quiero verme bonita para ti. Ahora vas a comenzar con el drama a ti. Sí, yo solo quiero verme bonita. Y es solo para ti. Y te cocino tu comida bonita y esto me esfuerzo. ¿Tú crees que es fácil estar aquí todo el día? ¿Sabes qué? Oh, ¿te llega? Hace unos minutos, ya sabes, después de todo el escenario de tu esposa. Todavía me cuesta creer de que no te pongas como hombre y te le pares enfrente de ella. Eres una mandarina. Eso es lo que eres. ¿Ayudarme o que ya tengo suficiente con mi esposa como para estarte soportando a ti? Ay, ¿qué? Mira, ya te voy a ayudar con lo del tono. Embargo, está bien. Hay que abaratar costos. Entonces, dime, ¿qué es lo que te produce tanto gasto? ¿Qué ocurre aquí? Papi, a mi mamá me va a llevar a la casa de mi tía. ¿Qué te diviertas entonces? Sí, papi, siempre me divierto ya. Qué bien. Emilia, ¿y ahora hace todo? Sí, mami. Ya, Javier, voy a dejar a la niña en la casa de Marta, se va a quedar todo el fin de semana. ¿Qué miras, Malandrín? Esa es mi mujer. Bonita, ¿verdad? Siento que pudiste haber conseguido algo mejor. Dale, con tu misma vaina, ¿no? Bueno, ya que llegaste... ¡Ah! Ya era hora de que lo mencionaras. Ya me estaba aburriendo con... Tienes que conseguir mejores revistas, ¿sabes? Mira, ahí tengo unas revistas de finanzas si tanto quieres para que no te aburras. Pero bueno, o sea, ese no es el punto. Ayúdame con lo del embargo. Me estoy quedando en la calle. Creí que ya habíamos aclarado ese punto. Ella no es el problema. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¿En serio? Mira, tus estados de cuenta. Hay $300 en ropa, $400 en joyería y $156 en lencería, ¿eh? Y esto
Es solo lo de este mes. Eso ahí. Es decir, piensa, ¿para quién será esa lencería? Porque después de todo lo que ha pasado, creo que hasta... Después de todo lo que ha pasado, creo que hasta yo tendría más chance de verla. Si no vas a ayudarme, lárgate. Te diría lo que tienes que hacer, pero creo que ya pensarás en ello. En serio lo hiciste, ¿eh? ¿Mataste a mi esposa? ¿Yo? Por lo visto tú lo hiciste. Ah, ¿fui yo? Sí. ¿Fui yo? ¿Quién es el que está manchado de sangre? ¿Crees que no te vi cuando mataste a mi esposa? ¡Yo la amaba, infeliz! ¿Qué te pasa? ¡Wow! Sí, espera. Lo menos que puedes hacer es agradecerme. ¿Agradecerme por qué? Porque ella no te amaba. ¿Qué vas a saber tú de mi vida? ¡Ya! Sí. ¿Qué piensas hacer? ¡Suéltalo! ¡Estúpido! ¡Yeah! Baby!